Hola, queridos amigos de Zona Creativa, ¿cómo andan? Bueno, hoy nos encontramos acá en la PC porque vamos a hacer tags o label, también lo pueden usar, o tarjetitas, ¿eh? Así que les quiero mostrar cómo se hacen desde cero, porque está bueno ya hacerlos y luego los imprimís. También se puede imprimir y sublimar si queremos en algún cartón y esas cosas. O si la impresora, tenemos una impresora con tinta común, también podemos imprimirlo y tener nuestras propias tarjetas, ¿eh? Así que les quiero mostrar y vamos a empezar. Vamos a buscar vamos a hacer un rectángulo. Este es uno de los más básicos. Bueno, vamos a buscar. Vamos a herramientas, formas comunes. Y acá tengo, es un trapecio. Así que bueno, vamos a hacer. Les voy a hacer eso más zoom. Vamos a encimarlo. Ahí. Y bueno, ahí seleccionamos todo. Miren qué fácil que es. Ahí. Selecciono todo y voy a soldar. En este icono, soldar. Y ahí nos hace el tag, el más común. Le podemos hacer el agujerito, digamos. Le vamos a poner ahí blanco. Si quieren, le podemos hacer más grueso el círculo y podemos hacer, bueno, no está muy centrado, podemos, ahí va. Y por ejemplo, le podemos poner un fondo. Yo voy a poner cualquiera. ¿Cómo hago? Acá, bueno, tengo un montón. Lo arrastro. Primero selecciono lo que quiero que tenga fondo y luego arrastro la imagen para que le dé el fondo. Ahí tenemos nuestro primer tag. Le podemos poner, por ejemplo, muchas gracias. Este le vamos a ponemos así y ponemos gracias. Esto a gusto de ustedes, yo lo voy haciendo. No lo seleccioné, siempre seleccionar. Ahí está. Muchas gracias. ¿Eh? Y es acá también, en formas, tenemos un corazoncito. Ahí. Podemos hacer más grande. Doble clic y lo podemos mover. Ahí está. Acá tenemos nuestro primer tag. Vamos a hacer otro. Ahí lo podemos achicar. Bueno, acá se ve el corte, pero bueno, eso lo hacemos con herramientas de relleno. Y lo vamos, ahí está. Si lo querríamos más chiquito, achicamos y se hacen más chiquitos nuestro fondo. Pero ahí está bueno. Perdón, ahí. Ahí estamos. Vamos a hacer otro tipo. Este tag nos sirve también para guirnaldas. Sería este dibujo, nos serviría para guirnaldas, ya no sería un tag. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, le voy a hacer. Perdón, voy a usar acá herramientas de líneas. Voy a hacer un triángulo. Ahí. Ahí. Uno todos los nodos. Y bueno, lo que voy a hacer,
selecciono todo y voy a detrás menos delante, y ahí me arma, si queremos, una guirnalda, ¿eh? Si vendemos todo lo que es candibar, nos sirve para hacer guirnaldas. Podemos hacerlo tags. Esto es a gusto de ustedes, pero bueno, yo les voy mostrando ideas. Y bueno, lo hacemos así. Y hacemos lo mismo que antes. Y ahí tenemos un tag. ¿Eh? Después lo podemos achicar. ¿Eh? Por ejemplo, si esto no quedó centrado, vamos a herramientas de forma. Y bueno, ahí agarramos el nodo y lo vamos moviendo. ¿Eh? Más pronunciado, menos pronunciado, más en el centro, menos en el centro. Bueno, pero esa es la idea. Voy a copiar el mismo círculo, así, porque ya saben cómo se hace. Y bueno, hacemos también el fondo, le podemos poner fondo. Y ahora vamos a un tercero. En este caso les voy a mostrar, por ejemplo, lo vamos a hacer así, tipo label, o también puede ser un tag. Vamos a hacerlo así. Ahí está. Le podemos redondear las puntas. Acuérdense que si nosotros hacemos clic, el candado se desprende y podemos de a una esquina. Pero si queremos todas las esquinas juntas, hacerlas redondas, tiene que estar cerrado el candado. ¿Eh? Y subimos. Subimos, 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 subimos. Ahí ya se está viendo que está más redondeado. ¿Eh? Y ahí está. Bueno, lo vamos a dejar así. Este lo podemos poner más en el medio. Este es simple, sencillo. ¿Eh? Y ahí tenemos un tag. Vamos a hacerlo así también. Bueno, habría que achicarlo. Vamos a achicarlo todo. Ahí está. Bueno. Ahí está. ¿Eh? Y si queremos, por ejemplo, vamos a hacer un círculo. Esto pueden ir jugando con la imaginación, ir probando distintas formas que se pueden hacer. Hacemos uno así, un chiquito. Vamos a copiarlo y pegarlo al otro lado. Para que nos quede parejo, podemos bajar nuestra regla. Ahí está, ahí se ve que es un cachito que la erré. Ahí la subimos. Y podemos hacer uno más grande. Va. Ahí vamos y hacemos lo mismo. Ahí tengo un error. Miren, si nosotros dejamos esto, ahora les voy a mostrar. Va a quedar ahí y vamos a soldar. Quedan, ¿ven? No queda mal. Pero si lo queremos hacer todo redondeado, vamos a tener que ocupar todo.
Lo vamos a hacer ahí. Ahí está. Va a quedar más lindo. Y bueno, es jugar un poco con distintos... Bueno, lo mismo. Selecciono todos y soldamos. ¿Ven? Si querríamos, por ejemplo, que sea ondulado nuestro nuestra tarjeta arriba, vamos a cortar y pegar. Así son todas iguales. Ahí. Tendría que ver yo para hacerlo rápido, para que... Pero bueno, ustedes que tienen más tiempo, más paciencia, ahí hay otro. Acá va, lo llevamos. Si ustedes dejan así, como yo lo estoy dejando, se va a notar. Miren, les voy a mostrar cómo quedaría si dejamos esto así. Porque hay que mostrar los errores también, ¿no? Así que soldamos. ¿Ve? Ahí quedan. Si nosotros queremos, vamos a darle para atrás, que eso no quede, porque queda feo, la verdad. Tenemos que bajar un poco. Ahí está. Así que vamos a copiar, pegar. Y podemos trasladar. Esto para que me queden todos parejos. Ahí está. Y ahí está. El tercero. Ahí está. Este no va más. Y este me va a quedar. En realidad, lo vamos a achicar a este. Vamos a llevar para allá. Vamos a achicar todos un poquito. Ahí está. Bueno, ¿qué hacemos? Lo mismo. Seleccionamos todo. Y soldar. Y acá, bueno, como ya les dije, ahí está, vamos a bajarlo para que quede bien y que se vea bien. Los bajamos. Y ahí quedan. ¿Eh? Ahí van viendo. Está bueno también para hacer cajas. De esta forma. La terminación de las cajas de tazas. Cajitas para caramelos. Tipo candy bar. Así que bueno. Les traje este video. Espero que lo usen. Que prueben. Distintos formatos de tags, de label también. Así que bueno, los dejo y bueno, cualquier cosa me pueden contactar por Instagram, como Zona Creativa 2019. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao, chao. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't